A ver, Sayoa, empiezas tú leyendo, pero fuerte, ¿eh? De forma de que se oiga bien. Los voladores de Veracruz. Libres de la cuerda, los voladores siguieron bailando, pero ahora Pedro ya veía al público y a sus padres sentados en primera fila. Los dioses habían quedado arriba y el Pedro era un muchacho indio de 14 años que iba a recibir los aplausos del público. A ver, siguiente, Hacía Arad. un frío terrible. El cielo estaba estrello y el viento helado. ¡Crash! Un puchero se estrelló contra la puerta. ¡Bim, bam! Sonaban las salvas de fusil en honor del año nuevo. Era la noche vieja y en aquel momento sonaron las 12 campanas. ¡Tararí! Llega la diligencia. En ese momento, el gran carruaje se detuvo a las puertas de la ciudad. A ver, Todos siguiente, Ollana. apoyados Más fuerte, Ollana, que no se te oye. Érase una vez una bella princesita llamada Blancanieves. Su madrastra consultaba cada día un espejo mágico preguntándole: ¿Quién es la más bella del reino? Blancanieves le respondió un día el espejo. Furiosa, la reina ordenó a su A ver, siguiente, Jonander. Siguiente, Asier. El caballo empezó a dar vueltas por la pista, llevando en pie sobre la curva a Miss Carmencita, que sonreía deliciosamente. Pero entonces sucedió algo inesperado. Pasar el caballo por delante de Pipi, se vio algo que se alzaba silbando por el aire. Este algo era Pipi, que quedó en pie sobre el lomo del animal, detrás de Miss Carmencita. Al principio, la amazona se quedó tan Atónita. atónita que casi se cayó del caballo. Luego se enfadó y empezó a dar manotazos hacia atrás para A ver, dar cambio. siguiente, a ver. Santa ya de cara a la primavera, pues ahora en el invierno con el frío poco había que hacer en las granjas. Los llevarían a pasar el día entero en alguna de ellas. Hay que ver lo que son las casualidades, ¿verdad? Y seguro que en cambio mi padre solo me dejaría disfrutarla unas horas. Mi progenitor aparcó, echó el freno y me invitó a que saliéramos ambos afuera. Nos encontrábamos ante una A valla ver, Ushue. cruzada. Cada nación posee unas costumbres que la caracterizan, así como ciertas formas de vida que le son completamente peculiares. Japón, por ejemplo, tiene unas costumbres que difieren notablemente de las de los países europeos, y es en el seno de estas características especiales de dicha nación A ver, siguiente, Amaya. nadie habló más del crash.
y todo el mundo sabía por experiencia que cuando Jo llegaba en aquel estado, todos los razonamientos eran en vano. Lo más prudente era esperar que un ligero indigente o simplemente su propia generosidad aplacara el sentimiento de Job y renaciera la paz. Antes de acostarse aquella noche, cuando Job despidió de su madre con un beso, a ver, Paz, siguiente, Maggi. El cocodrilo con santa paciencia espera a que se le pase la tos. Después dice: ¿con qué vamos a ver? Etcétera. Tengo también una carta de recomendación de mi hermano. Tengo intención de participar en su magnífico instructivo programa. A ver, siguiente. ¿Cuántos años tienes? 15 para serviros, señor. Mi hermana, la princesa Elizabeth, tiene 14. Y mi prima, la princesa James Gray, tiene mi misma edad. Y bien guapa y simpática que es. Pero mi hermana, la princesa Mary, con su eterno mal humor, con su eterno mal humor. A ver, siguiente. Pero Morgiana comprendió en un momento la importancia de guardar silencio. El riesgo en que se hallaba Ali Baba y su familia, al igual que ella misma, y la necesidad de poner rápido remedio sin causar alboroto. Sin manifestar ninguna sorpresa, e imitando la voz del capitán de los ladrones, contestó a la pregunta del siguiente modo: aún no, pero pronto. Se acercó a la... A ver, siguiente. El silfo nocturno de escapar un largo suspiro quejumbroso. ¿Y se sabe qué es y de dónde viene?, preguntó. Me temo que no, nadie puede explicárselo. Y la emperatriz infantil, dijo el diminutense en voz baja, está enferma, muy, muy enferma. Quizás sea esa la causa de la incomprensible desgracia que se ha abatido sobre Fantasía. A ver, nos están interrumpiendo, pero a ver, vamos a seguir con la lectura, ¿eh? A ver, Shanti. A la vista de la isla Pablo, pensé por primera vez en algo que había evitado considerar hasta entonces. Estábamos sentados en un banco, en la cubierta de arriba, y Sebas fumaba uno de sus pestilentes cigarros. Mis padres dijeron: tal vez estén preocupados. Sebas no respondió. No era que no le interesase lo que yo decía. Adelante. Tía Fanny estaba esperando la llegada de los coches. En cuanto le oyó, se dirigió rápidamente al vestíbulo y abrió la vieja puerta de madera. Su aspecto impresionó favorablemente a los chicos. Bienvenidos a Kirin, gritó. Saludos a todos, qué alegría poder vernos. ¿Cómo habéis creído? Se prodigaron los besos y luego los chicos fueron introducidos en cada casa. Bueno, a ver, Garikoi. La vista no terminó aquel día. Había que interrogar a varias personas. Por otra parte, la declaración del indio Joe seguía firme y daba la sensación de seguridad. Consiguientemente,
era de esperar que la sentencia fuese condenatoria. Pobre Muff Potter. A la mañana siguiente las gentes acudieron en mayor número todavía a la sala del tribunal. Tratase del día deciso. A ver, siguiente. El maestro dijo finalmente el gato, casi musitando. Maestro, desearía decirte una cosa. Con sarcasmo no contestó, sino que se limitó a apoyar la cabeza en las manos con un gesto de abatimiento. Mauricio presidió en voz más alta. Tengo que contarle algo que me tortura la conciencia desde hace... Bueno, ya, vale. Vamos a dejar la lectura y mañana por la mañana veremos en vídeo, en la pantalla veremos cómo leéis cada uno y los fallos que cometéis al leer. Corregiremos un poquito, si lo hacéis muy lento, muy deprisa, no pronunciáis bien, y todo eso, pues en la tele lo vamos a ver muy bien. Bueno, Viararte.